Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy justamente te voy a compartir una técnica que viene de la antigua filosofía estoica, que al final evolucionó a lo que sería la terapia actualmente conocida como terapia cognitiva o cognitiva conductual. Y bien, hay una técnica que consiste básicamente en darte cuenta de todo aquello que no puedes controlar. Es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar y aún así nuestra mente intenta hacer un acto de control, de supervisión, de vigilancia a, a ciertos aspectos que realmente no está en nuestras manos. Por ejemplo, los pensamientos, las conductas, las emociones de los demás, nosotros no podemos controlarlas. Podemos llegar a influir en cierto aspecto, pero al final la última decisión está en la otra parte. Con lo cual, enfocarnos en algo que no podemos controlar lleva a la frustración, igual que también el tiempo, eh, el destino, las circunstancias. Hay cosas que no podemos llegar a, a, a controlarlas o a llevarlas, a, por mucho que nos esforcemos, por mucho que nos preocupemos. Con lo cual, los antiguos estoicos lo que decían era que delante de ese tipo de sucesos, que no estaban en nuestras manos, habíamos de mostrarnos indiferentes. Es decir, al final había un punto en que como no podíamos controlar, cuanto más ejercíamos control o intento de control, más nos frustrábamos, más nos sentíamos peor, con lo cual la única solución es etiquetarlos como sentimientos o, o una actitud de indiferencia. Es decir... Ocurra lo que ocurra, pues haré frente a lo que suceda. Es una forma también de aceptar, de poder delante de ese tipo de situaciones aceptarlas, que no quiere decir resignarse, sino acepto lo que me encuentro, lo que sucede. Si está lloviendo, pues acepto que eh, está lloviendo, con lo cual indiferencia. Y a partir de aquí, pues puedo actuar o puedo eh, elegir mis conductas, mis emociones y mis pensamientos. Eso sí que está en mis manos. Y ellos lo que decían es que había dos tipos de indiferencias. Había la indiferencia que era deseable y la indiferencia que era no deseable. Es decir, si a lo mejor yo estoy organizando un picnic, eh, no puedo controlar el tiempo, es decir, si llueve, pues llueve. Es una indiferencia, pero obviamente no es deseable. O hubiera deseado que eh, hubiera hecho más eh, buen tiempo, ¿vale? Pero acepto esa realidad y a partir de aquí me adapto, actúo en consecuencia. Pues mira, pues en lugar de hacer un picnic, pues haremos una cena o una comida en casa o en un lugar cubierto, en un restaurante, en otro lugar, en otro sitio. Pero no estoy frustrado ni estoy luchando contra eh, circunstancias que no dependen de, de, de mis manos. Espero que te haya gustado esta reflexión. Si te ha gustado, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!